llegará muy lejos. Has sobrevivido hasta ahora. ¿Quieres el premio y la libertad o más castigos? ¡Ha decidido luchar! Thank you.
infatigable, ¿eh? Lo has hecho bien. ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? Thank you.
así que has venido luciendo tu pecado por bandera. ¿Qué buscas, jinete pálido? El regreso de la humanidad. ¿A un planeta yermo, despojado de vida? Los humanos, débiles y simples, no sobrevivirán a esta resurrección. Y tampoco la merecen. No nos corresponde juzgar eso. Solo quiero librar a Guerra del castigo del Consejo. ¿Y qué hay de los Nephilim? ¿Salvaría solo a uno y no al resto? Los Nephilim son una amenaza para el equilibrio. De haber tomado el Edén, nada de esto habría ocurrido. Pero nos atacaste, mataste a los nuestros y confinaste nuestras almas en tu amuleto. ¿Quién eres? Creo que lo sabes. Antes me llamabas hermano. Absalón. He renunciado a ese nombre. Ahora soy la corrupción. El día en que alzaste tu guadaña contra nosotros, nací yo. Y pronto, yo lo seré todo. Desde sus secas raíces, a sus estériles ramas, el árbol de la vida ha caído bajo mi sombra. Y la misma muerte escapará a ella. ¿Qué define un alma? Para algunos es la chispa interior que combate la oscuridad, que arde por la propia vida. Pero ¿y la de muerte? Convertido en segador el día que masacró a los Nephilim. Mató a sus hermanos, a sus compañeros y a Absalom. ¡Muerte! ¿Por qué matas a los tuyos? Los Nephilim no tienen derecho a Edén. Ángeles y demonios tienen su reino. ¿Por qué nosotros no? El Edén es de los hombres. Pertenece a quienes lo tomen. El tiempo aún no ha respondido a la pregunta. ¿Mereció la pena? Hermano. En aquel momento. ¡No! Surgió la corrupción y le coronó como fratricida. La amarga victoria ya no tenía vuelta atrás. Ah, el jinete pálido. ¿No es curioso que hayan venido tantos aquí por tu causa? Aún así, rara vez visitas el reino de los muertos. No pensaba visitar este lugar aciago. Buscaba el árbol de la vida. Lo encontré. Y aquí estoy. El árbol no es un destino, amigo mío. Solo un portal a otros mundos. Si lo que buscas es el propio árbol, ya has llegado. Entonces me han traicionado. No tan deprisa. El árbol es muy sabio. Si te ha traído hasta aquí, es que perteneces a este lugar. Quizá yo pueda ayudarte. Lo dudo. Préstame atención. Gracias a mi talento como mercader, puedo conseguirte todo lo que desees. Dime, jinete, ¿qué buscas? Redimir a mi hermano. Restablecer el equilibrio. Sí, he oído ese relato. Tu hermano cabalgó, aunque nadie le había invocado. Y la humanidad pagó el precio. Vigila tu lengua, mercader. No estoy juzgando, amigo. Tan solo digo lo que me contaron. Tenías razón en buscar el árbol, pero no es más que un portal. Lo que persigues es el pozo de las almas. Aún no me has dicho qué eres.
La historia de mi pueblo se convirtió en cenizas como nuestro mundo. Olvidado incluso por aquellos que lo destruyeron. Ahora solo queda el humo. No fuimos los primeros, ni seremos los últimos. Tal es el orden de las cosas. El orden de las cosas es el equilibrio. ¿Y qué equilibra la vida? La nada. O la corrupción. Al final, nos consume a todos. Eso parece. Nada de esto explica qué haces tú aquí. No soy más que un humilde mercader que aprecia lo mejor. En la vida y en la muerte. Soy Ostego. Me encantaría ofrecerte mis mercancías. Árbol de la vida, árbol de la muerte, portales a otros mundos. No sé nada de eso. O he estado muy ciego, o tu lengua solo escupe mentiras. Mucho se les oculta a los Nephilim y a los cuatro. ¿Por qué? Porque la ignorancia sirve para moderar el poder. Si los Nephilim supieran la auténtica naturaleza del árbol, todos habrían perecido. Yo renuncié a los Nephilim. Luché por el equilibrio, incluso maté a mi propia gente. Protejo estos mundos a ti y al árbol. Aún así, permanezco en la oscuridad. ¿Renunciar? Sí. ¿Olvidar? No. Los Nephilim aún viven en ti. Pero, ¿qué sé yo? Solo soy un simple mercader. ¿El Pozo de las Almas salvaría a la humanidad? ¡Y más! El Pozo trae a este reino a los muertos de todos los mundos, superiores e inferiores. También devuelve a las almas de regreso a la creación, cuando están listas para renacer. ¿Y si quiero volver al País de las Fraguas? El árbol de la vida tiene muchos portales, jinete. Algunos pueden ayudarte a deshacer tus pasos. Muchos portales están cerrados, pero el que lleva al País de las Fraguas sigue abierto. Mira todo cuanto quieras. Pongamos que te creo. ¿Dónde debo empezar mi búsqueda? Debes escalar el pico de la serpiente e invocar al trono eterno. Allí dormita el señor de los huesos. Él te guiará hasta el pozo o te quitará el alma. Antes de irte, jinete, piensa en esto. Mi pueblo desapareció, pero sus reliquias aún existen. Puede que las encuentres en tus andanzas. No tienen valor para casi nadie, excepto para mí. Si me las traes, te las cambiaré por monedas.